Vamos a empezar aplaudiendo. Qué buena manera de comenzar el día de hoy, ¿eh? Así es. Ellas son Yoali Montero y Rebeca Masalles. Y él es Alberto Rincón, el director del Sistema de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles. Así es. Bienvenidos. Gracias, gracias. Yoali Montero es la concertina de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y Rebeca Masalles es la principal de los segundos violines. Así que esto es un anticipo de lo que va a suceder el próximo 31. Esta es la tarjeta de invitación. Así es. A la temporada de conciertos. De la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Nacional Juvenil. ¿En qué va a consistir esta temporada? Inicia el 31. El 31 tenemos, como todos los años, ¿verdad? Nosotros culminamos el trabajo del Sistema Nacional de Orquesta, que nosotros estamos desarrollando a través del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Orquesta, generando orquesta en las provincias, y tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional, que está compuesta por jóvenes que vienen de distintas provincias del país. Entonces, cada año cerramos con una temporada sinfónica y presentamos un repertorio de alto nivel, cada año más retante. Este año va a ser, justamente, vamos a tener esa obra de Sarasate, de Navarra, vamos a tener también Amor Brujo de Manuel de Falla, vamos a tener el concierto de Mendelssohn, vamos a tener el concierto, la obertura de Tchaikovsky, de Romeo y Julieta. Es decir, que presentamos un repertorio bastante retante y amplio para el deleite de todos los dominicanos. Es un regalo del Ministerio de Cultura. Don Eduardo pidió también que esto sea abierto al público. Así que vamos a tener. Es decir, que es gratis. Es gratis, hay que ir a buscar, retirar sus boletas. ¿Y dónde va a ser? En el Teatro Nacional, sala principal. Y son tres noches: 31 de julio, este próximo martes, el jueves 2 y el sábado 4 es el cierre. Vamos a tener una pantalla gigante fuera del teatro, porque se nos han llenado el teatro las veces que nos hemos presentado. Así que nosotros vamos a estar presentando este programa. Es interesantísimo. También vamos a tener un invitado especial el jueves, Hidetaka Kaniyama, que es un japonés director de orquesta, y va a estar dirigiendo la orquesta el jueves. Yo voy a estar dirigiendo el martes y el sábado. Y Hidetaka va a estar dirigiendo el jueves unos conciertos bellísimos para clarinete de Saint-Saëns, una sonata para clarinete y orquesta adaptada por él mismo a la orquestación. Y vamos a tener el concierto de oboe de Haydn, para oboe y orquesta. Así que esto no se lo pueden perder.
Lo vamos a estar transmitiendo también por televisión y por las redes. Así que estamos muy agradecidos de Dios y muy agradecidos del Ministerio de Cultura por el respaldo que le está dando al Sistema Nacional de Orquesta. Es bueno anunciar también que vamos a estar desarrollando 6 orquestas a nivel nacional y vamos a estar haciendo un llamado en las provincias. Ya iniciamos una en Santiago de los Caballeros con una orquesta de 80 niños que ya dio su primer concierto junto a la Orquesta de Hamburgo. Ya tenemos los datos fundamentales, ya ustedes saben, están invitados. Y cerremos esta invitación, que sea con un fragmentico pequeño de algo, de estas dos jovencitas tan talentosas.